Ya estamos en su programa Así es mi tierra, transmitiendo en el área de Villa de la Paz. Unos poblados que tenemos aquí a un lado, como es Limones, El Jato, Laureles, son pequeñas poblaciones que pertenecen al municipio de Villa de la Paz. Y vamos rumbo al Fraile. Nuestro objetivo es que ustedes conozcan un poquito de ese precioso cerro que se encuentra aquí, que es un ícono tanto del municipio de Villa de la Paz como de Matehuala y de parte de la región, a donde se alcance a ver. Vamos a encontrar cosas muy interesantes que sin duda algunas le van a agradar a ustedes, estimados televidentes. Y desde aquí, de Así es mi tierra, vamos a llevárselos a todos sus hogares. Vemos estas imágenes preciosas y vamos a ir platicando algo sobre el Cerro del Fraile. ¿Por qué el Cerro del Fraile? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Las preciosas panorámicas, como ustedes lo ven. El camino tradicional de los que van a Real de 14 en la peregrinación de cada 3 de octubre para estar el 4 allá en las festividades de San Francisco de Asís. Muy interesante estas cosas, de nuestras tradiciones de aquí de la región, sobre todo el altiplano potosino, desde Matehuala, San Luis Potosí, Villa de la Paz y la región, para todos ustedes transmitiendo Así es mi tierra. Paloma blanca hace mucho tiempo se encuentra herida, quiere subir al cielo, volar no puede, llora y suspira, se para en la montaña, descansa un poco, luego me mira, con su piquito de oro quiere decirme que anda perdida. Ay, la 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 la. Paloma blanca, paloma mía. Sé que dentro de tu alma hay una queja que te envenena. ¿Quieres arrancar la vena a mis brazos? Dime tu pena. Yo quiero ser tu dueño para librarte de esa condena. Ábreme ya tus alas, paloma blanca, paloma buena. Ay, la 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 la. Que seas por siempre mi compañera. Ay, ay, ay. Estimados televidentes, pues acabamos de recorrer un pedacito de lo que es el gran camino que lleva a Real de 14. El camino que se ha vuelto tradicional, pues esas caminatas desde 1900, en cuando la gente empezó a ir a ver a su santo patrono, queda pues San Francisco de Asís, y anteriormente lo hacían por mandas, pero actualmente pues la juventud se ha dedicado a venir los fines de semana cercanos a la festividad de Real de 14, que es en octubre, y pues ya se hizo una tradición estas caminatas, y ustedes pueden observar esas maravillosas vistas. Entonces, si vienen de día, pueden apreciar toda esta belleza que existe en torno a lo que es todo el conjunto del Cerro del Fraile. Así que no nos cambien, porque vamos a ver cosas muy interesantes. La luz de la luna llena corre por todo el potrero. La van siguiendo las nubes con gotitas de aguacero. Cantó el censón llanero metido en
matorral. Yuyó el coyote matrero, espantado del... Llegamos hasta la mitad del Cerro del Fraile, estimados televidentes, en vehículo. Y ahorita vamos a caminar hasta la mera cima para ver qué podemos observar. Así que acompáñenme, por favor. Rayando el sol, me despedí bajo la brisa y ahí me acordé de ti llegando. Bañado en lágrimas, las que derramé por ti. Qué chulos ojos los que tienes. Uf, por fin llegamos a la cima, ya casi viendo esta excelente panorámica, estimados televidentes. Vamos a ver qué encontramos juntos. Qué chulos ojos los que tiene esa mujer, bonitos modos los que tiene por querer que por. Que a mí me robó el placer, hay que esperanzas. Y así es mi tierra. Y así es mi tierra. Estamos impresionados, tenemos televidentes, de esta vista maravillosa de lo que es el Cerro del Fraile, que te lo conocemos así, pero sabemos que, bueno, ya dividiendo hay varias formaciones e incluso ha agarrado a cada formación un nombre. El Cerro del Fraile, vamos a ver un poquito más allá, lo estamos en el área de los Tres Tenamaestres, el Frailecillo, y hay otro fraile por ahí, otro cerro por ahí que tiene otro nombre. El Cerro del Muerto, ándele. Pues don Elías, platíqueme un poquito sobre esta formación y los nombres que ha tomado todo este conjunto de lo que llamamos nosotros los matehualenses, donde debía la paz, el famoso Cerro del Fraile. Todo en conjunto, ¿verdad? Pues sabemos que por varias divisiones. Cuénteme un poquito sobre ello.
Bueno, digo, lo que se tiene contemplado a nivel, dijéramos, escuela, ¿verdad? Ajá. Pues es que estamos en la Sierra de 14, ajá, en las estribaciones, y esta es la parte más oriental de la misma Sierra de 14. Ajá. Aquí hacia nuestro frente tenemos un valle bastante grande, ajá, donde se encuentran dos comunidades, Limones y El Jato, y el cañón por el cual se camina para brincar la sierra para llegar a 14. Luego de ahí hay otro pequeño valle que es en El Potrero. Ya llega uno al túnel y llega a 14. Sin embargo, pues todas estas formaciones rocosas son de los grandes movimientos geológicos que ha tenido nuestro planeta Tierra. Podríamos decir que fue la transición entre la época terciaria y la época cuaternaria, que hubo grandes levantamientos para acomodamiento de la corteza terrestre. Aquí, geológicamente hablando, hay señales, no se observan, ¿verdad?, pero hay señales que este pico del lado sur de lo que llamamos el Fraile y el del lado norte más bien, y el pico sur del mismo Fraile, hay muestras de rocas ígneas, uh-huh, que en un momento dado, si ha seguido el movimiento muy en grande, pues hubiera habido un volcán aquí. Pero nomás hay muestras. Sin embargo, también de estas muestras contemplamos aquí de Vanegas, 37 kilómetros, lo que se llama San Juan de Vanegas, un cerrito. Allí sí se ven ahorita en cualquier visita señales de rocas ígneas, que también son, dijéramos, respiraderos, pero que nunca explotaron. Entonces es muy interesante. Debido a todo eso, todos los mantos grandes que hay en las capas terrestres, pues sencillamente están a una presión muy alta, a una temperatura muy alta, y precisamente en combinación de un mineral con el otro, pues se han formado grandes yacimientos en esta sierra, lo que se contempla principalmente hacia 14, del lado por la vía del tren, es el antimonio. Aquí en San Bartolo, en La Maroma, antimonio, pero también con rasgos de plata. Hay minas de plata aquí en el Real de La Maroma, como las de 14, que muchas veces están abandonadas. ¿Por qué? Por los grandes acontecimientos revolucionarios que hubo. Y no, el mineral ahí está y se puede trabajar, y con las tecnologías que hay ahorita, pues sencillamente desaguan las minas, antes no se podía, ¿verdad? O sea que están abandonadas porque sencillamente es muy costoso, pero pues hay grandes compañías, ahorita están explotando el Cerro San Pedro en San Luis Potosí. Y aquí mismo tenemos las minas de Villa de la Paz, y que observamos en el paso, tenemos televidentes, algunos respiraderos de cómo está saliendo todo lo que sacan de ahí en cuestión de tóxicos, humos y demás. Ahora bien, hablando aquí de la mina de la Paz, casi podemos decir que es la única que desde que se descubrieron hasta ahorita no ha parado de trabajar. Un poquito más, poquito menos. 1860 y tantos. Exactamente. Que empezó la primera mina, que le nombran aquí La Paz Vieja. Uh-huh. Que entonces no había casitas, no había nada, sino que la fuente de las viviendas era en la mar, en, ¿cómo se llama? Aquí en Ranchito, La Boca. En La Boca. La Boca. Y de allí un señor cura pidió permiso para hacer una pequeña capillita, y de allí empezó a crecer lo que se llama ahora La Paz, Villa de La Paz, que sin embargo hasta hace como, ¿qué? 80, 60 años ya fue municipio, ¿verdad? Pero antes pues era estos restos de, más bien pertenecían a 14. ¿Todo pertenecía a 14? Todo. ¿A Matehuala no? A Matehuala no, ya después a Matehuala también, ¿verdad? Porque empezó a dividirse con el municipio de Villa Guadalupe y el de Matehuala, y total se fundó el municipio ya de La Paz. En 1921. Sí, pero sí es muy interesante toda la cuestión geológica de este conglomerado que llamamos el Fraile, y en la cual pues tenemos oro, plata y cobre principalmente, pero otros restos de otros minerales. Aquí lo mismo en La Maroma encontramos lo que nombran mercurio o azogue también, pero todo es, digamos, un centro minero, y que pues en determinada época pudieron descubrir, y debido a eso pues existe 14, existe Charcas, existe Matehual. Si no ha sido por las minas, no. Federal. Ya ve, por decir, caminamos de aquí hasta Saltillo, pues no hay nada. Y pues cada tribu, cada raza, ¿verdad? Como usted recordará, pues aquí lo principalmente eran los huachichiles y con los zacatecos, ¿verdad? Uh-huh.
pero esto más bien era ya frontera prohibida, porque dijéramos la inmigración estaba en Charcas, y de ahí es lo que se nombra el Gran Tunal, y ese Gran Tunal llega hasta Santa María del Río, San Felipe, Guanajuato, y todos muchas veces pensamos que esto era el Gran Tunal, pero ya ve que aquí pues está semidesierto. Pues ¿cuáles tunas? Amigos, eso es Así Es Mi Tierra. Así es de que, bien, pues ahora, pero antes de irnos por allá, la leyenda, porque un poquito de la leyenda. A ver. Así rapidísimo, estimados televidentes, el Cerro del Fraile. ¿Por qué del Fraile? Anteriormente era el Cerro del Devisadero, o sea, de ver, devisar, así se decía la gente. Pues ya vieron ustedes la panorámica, aquí se podían observar perfectamente todos los caminos que convergían a diferentes comunidades, ranchitos, estancias y lo que como se llamara. Y en la época de bonanza, aquí cuando sacaban la plata y que era desde Real de 14 y de todas partes, pues aquí la gente podía observar, ¿no, Elías? Sí. Entonces los salteadores, esos canijos, pues subían aquí para ver y por eso era el Devisadero. Pero toma el nombre del fraile, ¿cuándo? Los frailes franciscanos, que eran los que colonizaron esta parte, la cuestión religiosa, ¿verdad? Venían los frailes por estos caminos a cobrar las limosnas, pues decían frailes limosneros, pero era el diezmo. Y en una ocasión dicen que un fraile llevaba su diezmo por ahí y se pierde en esta región y ya no lo encontraron. Las personas que pasaban por aquí en caballo, a pie o como fuera, caminaban por estas áreas, se les aparecía después el fraile, hasta que hubo un valiente que le pregunta, bueno, pues eres de esta vida, eres de la otra, ¿qué es lo que quieres? Resulta que le dice el fraile que es de la otra, y lo que quería era una cristiana sepultura. Es así como dice, ¿dónde estás? Ok, ya el fraile le da indicaciones, el señor este se va hasta donde está el pues donde estaban todos sus compañeros frailes, explica qué fue lo que pasó, vienen, encuentran los restos donde el fraile marca, que era una cueva por ahí, encontraron todos los restos ya puros huesos y demás, le dieron cristiana sepultura y desde entonces ya no se apareció, y toma el nombre del Cerro del Fraile, y se dice también que la figura que tiene en el centro de las dos áreas del gran cerro, pues toma esa forma, ¿verdad? Valga la redundancia. Y se dice que ahí está el fraile acostado con todo y bonete y todo, amigos. Pero es leyenda simplemente de este conjunto de el cerro. Así es de que, don Elías, pues esto y más vamos a encontrar. También está el paraje de las tres vírgenes, amigos. Ustedes vamos a mostrar perfectamente el paraje de las tres vírgenes, que según el señor de la cruz nos lo mencionó. Y allí están las tres vírgenes: la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de San Juan de los Lagos. Pues ahorita se los mostramos. Pero antes de esto, vamos a irnos a la otra parte del Cerro de Elías para que me platique un poquito y ver lo que donde estaba el santuario huichol. Salgo a los campos, me acuerdo de un amor que yo amé mucho tiempo. Hoy lo miro y me da sentimiento, sentimiento por su gratitud. Tú eres rica y te llenas de orgullo. Yo soy pobre y tirado a los vicios. Te lo digo borracho y en mi juicio, que otro amor como el... Me da gusto que sigan con nosotros en su programa Así Es Mi Tierra. Estimados televidentes, estamos en el mera cima de lo que es el Cerro del Fraile. Pero en esta ocasión, en esta área, es la parte más interesante e importante. ¿Por qué? Pues porque
fue un santuario huichol. Un santuario huichol que desgraciadamente, pues la misma tecnología, la misma gente los ha hecho que ya no lleguen hasta acá, pero anteriormente, pues sí, venían aquí a hacer sus ceremonias como lo han hecho en el Cerro del Quemado. Esto le llamaban ellos el Cerro de la Lluvia, pues es una parte del complejo del Cerro del Fraile y que es en el lado norte donde se le llaman los tres tenamaestres. O tenamastes. Bueno, amigos, fíjense que ya no hay vestigios de nada de lo que traían los huicholes. Ustedes saben que llegan, hacen ceremonias y dejan sus ofrendas. Aquí, afortunadamente, único vestigio, este listoncito. Este listoncito que por todo lo que lleva es histórico. Histórico porque es de los huicholes, una etnia milenaria. Porque fue lo que quedó de una ofrenda que lo trajeron a sus dioses y que desgraciadamente se acabó y se fueron remontando más hacia allá. Entonces ahora pues únicamente están en lo que es el Cerro Quemado, que es importantísimo, donde nace la vida y que está hacia aquel lado, sobre la ruta que va a Real de 14, que incluso de aquí podemos ver el cerro y una puntita y unas antenas donde está allá en Real de 14 por el túnel de Ogarrio. Esto es desde Matehuala, San Luis Potosí, en todo el complejo de lo que es el Cerro del Fraile, que así lo conocemos, un ícono para nuestra ciudad Matehuala, para La Paz y para toda la región donde se alcanza a ver allegando a esta área del altiplano potosino. Antes, ya lo habíamos dicho, el Cerro del Divisadero. Así es de que ahí está con esta belleza y esta panorámica excepcional para todos ustedes, estimados televidentes, y que realmente me siento muy gustoso estar en este lugar llevándoles hasta sus hogares a través de Reactiva TV. Tristeza me da tener que marcharme lejos. Ay, te dejo de recuerdos mis lágrimas y mis besos. Qué tristeza me da dejar lo que vive en mi niño, mi terruño y mi... Y así es, tierra. Y así es. Preciosas imágenes, realmente estoy impresionado con todo esto que podemos observar. E igual ustedes, estimados televidentes, ahí ven ustedes toda lo que es la sierra de, bueno, una parte de la sierra de 14. Y por donde les comentaba, está el camino tradicional que nos lleva hasta allá, hasta Real de 14. Dicen que el que busca, encuentra. Y si escarbándole por aquí en este antiguo ceremonial, centro ceremonial, mejor dicho, centro ceremonial huichol, todavía encontramos otros vestigios, amigos. Aparte del listoncito que les mostramos, miren, algo muy tradicional, un pedacito de las clásicas jicaritas que ellos hacen, que las adornan con chaquira y lentejuela, y que hacen unos trabajos maravillosos, una jicarita. Pero igual también encontramos una parte de lo que es un ojo de Dios, y lazas de lo que es el ojo de Dios. Entonces esto son vestigios que nos están diciendo que realmente aquí estaba el centro ceremonial huichol, muy importante también para ellos, en el Cerro de la Lluvia, imagínense. Pero pues desafortunadamente, les comento, pues ya no hay más que estos pequeñitos vestigios que prácticamente han quedado unos ya enterrados, y que esto lo vamos a dejar por ahí, que se sigan conservando. Así es de que son parte también de la cultura huichola. Y tenemos a don Elías también aquí, en Elías, para que platique un poquito de esta parte. Y don Elías, ¿cómo está?
Pues bien, señor Jesús, por aquí acompañándolo a estas alturas. ¿A estas alturas? Ya nadie se imagina aquí en Matehuala, andamos volando alto. ¿Verdad? Hombre, y que podemos observar a nuestros pies todo, como en aquellos tiempos cuando venían los antiguos, pues ahora sí, asaltantes y demás, que venían a ver todos los caminos que cruzaban aquí alrededor, ¿verdad? Desde aquí se ven caminos, pero ¿qué más vemos? Algunos pobladitos, ¿qué tenemos aquí? Aquí enfrente tenemos dos ranchitos, uno que se llama el Rancho Blanco de Arriba y el Blanco de Abajo. Uh-huh. Y aquí hay una carreterita hasta Cedral, hacia la parte norte. Y aquí, por decir, podemos ver para dónde está el norte, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el norte. Marcando el norte. Bueno, y entonces aquí a mis espaldas tenemos otro ranchito que se llama Los Nazarios. Y aquí la mina importante de la cobriza, de la cual se ve ahí algo de las construcciones. Sí, ahorita lo vamos. Que tenemos. Y por La Paz, como siempre, más hacia la espalda, pero hacia el sur. ¿Y nuestro Matehuala? Nuestro Matehuala, pues ahorita está nebuloso. Un poco de neblina. No. Pero allá está, ¿para qué lado también, Elías? O sea, a mis espaldas. Claro, usted tiene aquí unos aparatos, amigos, que miden. ¿A qué altura estamos aquí ahorita, por ejemplo? Mire, aquí por decir, ahorita se cansó con las pilas, ¿verdad? Pero son 2,605 metros lo que mide ahorita el aparato aquí, ajá, el GPS, ¿verdad? Y los que son muy curiosos, estamos a 23 grados 42 minutos. Ya los segundos, pues ahí los dejamos después. Y estamos en el paralelo 141, 100 grados 41 del lado oeste. Del cerro. Pues del cerro, sí. Entonces todos estos datos ahorita los ando llevando a cuenta para tener algo más importante, porque hoy antes de que se ponga el sol va a ser el eclipse anular de sol. Oiga, muy importante eso. Cuéntenos, por favor, esto sobre este eclipse, según era parte de las profecías, más o menos a qué horas, cuéntenos esto. Bueno, lo importante es que las grandes culturas de América, que lo que se llama ahora América, ¿verdad?, pues fueron las culturas más interesantes, tanto la azteca como la maya. Y entonces cada quien de ellos tenía su calendario. Sí. Que era más exacto que todavía el que había en Europa, no obstante que ellos tenían los últimos aditamentos tecnológicos de esa época, pero no tenían cero, y nosotros sí tenemos cero. Entonces por eso son más exactos los cálculos, ¿verdad? Ahora bien, pues sí dicen profecías, pero en realidad pues no son profecías, sino son estudios astronómicos que llevan la cuenta de los años, porque para ellos eran 365 días, ya los repartían, tenían dos calendarios, el religioso y el civil, igualmente como sucede ahorita en la actualidad, pero muchas veces no nos damos cuenta. Este eclipse se lleva más o menos cuando se vaya ocultando el sol. Sí, o sea, el eclipse es de sol y se llama anular porque únicamente lo cubre la sombra de la luna más o menos entre el 90%, ¿verdad? Y entonces, donde se observa bien, ahorita la última parte más al norte es en el estado de Texas, en la ciudad de Lubbock, y de allí va es una línea continua hasta Tokio, o sea, el máximo atracción va a ser en medio del Pacífico, y acá pues son las orillitas, posiblemente tengamos algo que ver ahora antes de que se ponga el sol. Hay que estar atentos media hora antes de que se ponga, ¿verdad? Y a ver qué podemos observar. Posiblemente nada, pero bueno, cuando menos nos hacemos la ilusión. Que ahí está el eclipse. Científicamente, ¿qué podríamos decir de que los impactos que de un eclipse acá en las personas o en los animales, en las cosas? Pues es muy interesante la pregunta por eso, ¿verdad? Porque claro, cada civilización tiene su sí, tiene su no, tiene sus creencias, distintas religiones, distinto idioma, todo distinto, ¿verdad? Y además de eso, pues son muy tradicionalistas para contar cuentos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cada quien cuenta algo, ¿verdad? Pero lo importante, podríamos decir algo científicamente, pues es esto, que influye mucho en el movimiento de nuestro planeta Tierra, y eso lo podemos ver sin aparatos, sin nada, por las mareas que hay en todos los mares, que hay partes donde hay una elevación del agua, pues digamos 20, 40 centímetros, y en otra parte metros, 10, 15 metros, sobre todo en Europa. Y esto es por la posición de la Luna y del Sol y la Tierra.
Así es. ¿Verdad? Biológicamente sí influye mucho, ¿verdad? Claro. Puesto que todo el magnetismo que hay en el cosmos, pues estamos viviendo de eso. Entonces, somos sí, energía. Es mucha energía, sobre todo, precisamente por eso nuestros antepasados lo recibían esa energía, pues en los monumentos que podemos decir, templos a determinado Dios, ¿verdad? Y todo, en todo el planeta Tierra, tenemos allá en Inglaterra, Stonehenge, tenemos acá en Egipto, las pirámides, tenemos aquí en América, tanto en Chichén Itzá, el Tajín, Xochicalco, bueno, infinidad de Teotihuacán, todos, entonces todo influye, ¿verdad? Ahora bien, usted ha tenido experiencia con lo del huevito, ¿verdad? Explícale antes de qué es el huevito. A ver, sí, sí. Bueno, el huevito, así dice Elías, después de que cuando, por ejemplo, cuando el equinoccio o los solsticios en lugares donde regularmente no se da mucha energía, en ese momento sí, puede ponerse un huevo común y corriente se pone en vertical y se para, no se desequilibra. En cambio, por ejemplo, vamos al Cerro Quemado y allí en cualquier época, cualquier día, cualquier todo, va a pararse el huevo, va a quedarse parado y eso nos indica que hay una gran cantidad de energía, tanto cósmica como la que está abajo, ¿verdad? Sí. Y acá en lugares planos, comunes, se puede hacer ¿cómo se dice? Pues, ese experimento. Sí, ese experimento, podemos decir, ¿verdad? Ahora también nos pasa desapercibido que aquí tenemos un punto completamente puesto, situado geográficamente, que es la nave, y en la cual se recibe bastante energía, y sobre todo más energía que cualquier otra pirámide de América, porque estamos en el paralelo 23, 27 minutos del trópico, y los otros están muy lejos. Nos toca a nosotros. Interesantes datos que daban Elías, por supuesto, desde eso de cósmico y demás. Muy interesante, Elías. Entonces, para los mayas, díganos, que obviamente no era, dice usted, no eran profecías, eran estudios. Okay. ¿Qué iba a pasar este día según el calendario maya y según las profecías, que entre paréntesis? Sí, podemos decir profecías o el movimiento astronómico, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita lo importante es que en el conglomerado de Venus, Júpiter, Saturno, van a estar hacia la parte oeste, uh-huh, y en la tarde, después que se pone el sol, como media hora, una hora, se empieza a ver tanto las Pléyades, las que les nombran las siete cabrillas, los mayas les decían la culebrilla, y también pues todos tenían su nombre, y entonces ahí podemos decir cierto agrupamiento. Ajá. Y entonces pues va a ser mucha la energía que se puede captar, pero en realidad pues como salen por ahí nuestros parientes primos los gringos que se va a acabar el mundo, pues nomás es lo del vender. Exactamente, eso quería que usted mencionara. Supuestamente, estimados televidentes, por esta fecha se va a acabar el mundo, ¿verdad? Sí, pero se dijo el californiano, me equivoqué. Otros marcaban que para el 20, para noviembre. ¿Qué nos dice de eso? Sí, pero no, digo, únicamente pues es movimiento mercantil para poder vender algo, ¿verdad? Pero que se vaya a terminar el mundo, si nos referimos a la religión católica, pues ni el Hijo de Dios sabe a qué horas. Así es de que, pues, eso seguiremos esperando en esta nave espacial tan bonita que, pues, sencillamente se mantiene por sí sola, nada más que la descuidamos. Y la estamos destruyendo. Exactamente, como vemos aquí, parte de ese destruir, ¿verdad? Nuestra cultura se está acabando y pues la tecnología nos está ganando, desafortunadamente, pero bueno, como dice usted, estamos en esta nave espacial que hay que ir ahora sí pues llevándola, sobrellevándola para poder a ver hasta cuándo llegamos y pues a ver qué les dejamos a las futuras generaciones. Bien, Elías, pues muy interesante, agradecemos toda esta plática que nos ha dado. ¿Algo más quiere usted agregar para nuestros televidentes de Así es mi Tierra? Pues este es el momento. Pues no, que ahora vamos a ver cómo los bajamos. Estimados televidentes, una disculpa. Porque para llegar a La Paz va a estar todavía, caramba. Todo con el afán de llevarlos hasta ustedes estas imágenes tan preciosas, maravillosas. Así que, pues, ¿algo más? Pues no, digo, aquí podríamos esperar hasta el eclipse en la plática, pero no, digo, que alguna cosa que... Porque pues, se nos hace de noche, ahora sí, ¿quién nos baja? No, pues sí, no, pero si tiene alguna pregunta o alguna cosa, y
se la puedo contestar con todo gusto. Gracias. No, pues nada más, estimados televidentes, me da mucho gusto que hayan estado con nosotros en ese programa, Así es mi tierra, y más me siento pues contento por estar hasta acá, en esta parte muy interesante, le decía yo, a todo el complejo de lo que es el Cerro del Fraile, y que esto es la parte de los tres tenamaestes, una de las partes de los tres tenamaestes, y en el cual estaba este importantísimo santuario huichol, que desafortunadamente, pues como ustedes vieron, pequeñitas cosas fue lo que encontramos. Pues no me queda más que agradecer, por supuesto, gracias a Dios, sobre todo que me dio esta oportunidad de escalar el Cerro del Fraile, así como yo me imaginaba, como antes, digo, algunas personas escalan que el Everest, que el Popocatépetl, que el Pico de Orizaba, en fin, pues aquí nosotros en el altiplano, el Cerro del Fraile, aquí estamos. Les digo, gracias a Dios, gracias al señor Tomás Fernández Calvez, Tomasín, que nos hizo el favor de darnos un super aventonzote hasta acá, de veras, y Miguel González Díaz, también, que nos estuvo por ahí puchando, y órale, no, fue una trayectoria muy bonita, y gracias a estas personas, y por supuesto a don Elías, que con sus conocimientos nos ilustró, y a ustedes, tenemos televidentes, pues amplió más, y nos hizo, pues así, reflexionar un poquito sobre esto, de la astronomía, y la astrología, ¿verdad? Entonces él es un experto, entonces no queda más que pues mandarles un afectuoso saludo a todos ustedes de Villa de la Paz, Cedral, Matehuala, Galeana, y hasta donde llegue la señal de Reactiva TV Canal 21. Escríbanos por favor al correo asiesmitierra21@hotmail.com de sus sugerencias, comentarios, y nosotros siempre le contamos a ver qué le pareció a estos programas y a ver qué más le gustaría a usted ver de nuestro altiplano potosino. Su amigo Silvio Jesús Torres Arias manda un caluroso saludo a mi familia y de nueva cuenta a todos, gracias a mi Dios y estas personas. Tomasín, muchas gracias. Miguel, gracias. Y don Elías, ahí estamos. Oh,